Lo que usted está a punto de ver no son las revistas cómics que está acostumbrado a leer, en las que personajes como Batman, Spider-Man y los Hombres X luchan contra el mal. Esta vez, los protagonistas son peligrosos pandilleros, como el Oscuro, un marero retirado al que han pintado como el superhéroe, quien salva al Chino, otro terrorista, de morir plomaseado. Son 1500 revistas las que decomisaron luego de un operativo en las casas municipales de prevención de la violencia de San Vicente. En las cuales se genera mucho diálogo de pandilla, se enaltece la pandilla, se crean antivalores. Según las autoridades, son 6 capítulos aproximadamente en los que aparecen sujetos tatuados, con pistolas, y hasta el lenguaje es el mismo de los pandilleros. Estas revistas fueron entregadas por la Fundación para el Desarrollo Funde, quienes brindaron su postura, asegurando que son basadas en la realidad que vive el país. De ahí decir que promueve la violencia, mire, es un salto estratosférico, ¿no? No tiene que ver, léanlo bien, ¿no? Estamos promoviendo, es un esquema de prevención de violencia. Versión que se contradice a lo largo de la trama. En los capítulos, la extorsión y el éxodo forzado se ven como algo natural. Muchos consideran que incita a la violencia. Bueno, personal no es una buena información lucrativa que vaya a beneficiar a la juventud, a los niños que van creciendo. Los verdaderos héroes ya están haciendo su parte, decomisando estas revistas. José Méndez, Código 21.